Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y sean todos bienvenidos otra vez. Muchísimas gracias por estar aquí hoy para compartir unas cuantas noticias. Bueno, la verdad es que solo son dos, porque he estado revisando y últimamente las noticias de Star Wars están incluso peor que antes, porque hoy están aburridas. Eh, digo, cuando son por lo menos cosas que nos puedan hacer reír o, o, o tonterías espectaculares, pero cuando están aburridas, ¿para qué las vamos a comentar? O sea. Pero bueno, vamos a empezar con los chicos de Screen Rant Que dice Star Wars 9, la gran lección de JJ J. Abrams, que JJ J. Abrams debe aprender del despertar de la fuerza. La gran lección que JJ J. Abrams debe de aprender del despertar de la fuerza. Ajá. A no copiar. ¿Mm? Que no le enseñaron eso en el colegio a este idiota a no copiar, o sea, porque el despertar, el despertar de la fuerza es una copia del episodio 4. Así es que eso espero yo que sea la gran lección, pero no, no va por ahí. <laughs> y esta nota es escrita por Luke... Luke Hutchinson... Oh, tiene que ser una broma. Luke Hutchinson. Luke Hutchinson. No estoy bromeando, así se llama. Luke Hutchinson. Bueno escrita por Luke Hutchinson. Luke. A ver qué dice Luke. A ver. J.J. Abrams está de regreso en la silla del director para Star Wars Episode 9 y necesita aprender una gran lección de su trabajo en Star Wars The Force Awakens. Necesita aprender una gran lección de Star Wars The Force Awakens. Ya lo dije, a no copiar. No puede ser otra película de misterio. Ajá. Abrams fue una elección popular cuando fue anunciado como reemplazo de Colin Trevorrow en 2017. ¿Popular? Popular. Pues es que a Colin Trevorrow lo echaron. No es que. Bueno, en fin. No solo había probado que podía ser una película de Star Wars, que la mayoría de las personas estaba de acuerdo que era buena. No, yo creo más bien que nos engañaron. los estimaron a los fans. A mí no. A mí no, yo supe desde el primer momento que Star Wars The Force Awakens era una porquería. Aunque derivaba, sino que desde hace mucho tiempo se mostró como un cineasta de gran habilidad. Está tirando flores al tal JJ J. Abrams que a mí nunca me ha convencido que sea el gran cineasta. A pesar de todo su estilo visual y el destello de lente, <laughs> los destellos de lente de JJ J. Abrams, dime tú. Si no eh, denota el grado de incompetencia y de vulgaridad de un director, el que sea reconocido solo porque tus películas tienen destellos de lente. ¿Mm? Vamos, compárenlo con Alfred Hitchcock, compárenlo con Stanley Kubrick. Compárenlo con Akira Kurosawa. <laughs> Veamos cómo se caracterizan esos directores. ¿Qué es lo que los hace especiales? A J.J. Abrams lo hace especial el que le pone un montón de eh, destellos de lente a sus películas. Así como a Michael Bay lo caracterizan ese montón de explosiones, ¿verdad? En fin. Eh, Abrams es quizás el más conocido por configurar las cosas y luego pasar a un nuevo proyecto. Esta ha sido su forma de trabajar desde Lost, o sea, que deja cabos sueltos, o sea, prepara el misterio y no lo resuelve. A ver, una de las quejas comunes contra la secuela de Star Wars es su falta de cohesión. <laughs> una de las quejas comunes es que me sorprende, o sea, hoy ya la prensa ya ni se esfuerza en ocultar todo esto, ¿verdad? O sea, ya se volvió tan popular del clamor popular que hoy hasta los defectos... Que antes decían que no tenía la trilogía de secuela. Hoy los mencionan abiertamente. A ver. Es su falta de cohesión. Con Star Wars Episodio 9, Abrams tiene la oportunidad de unirlo todo. Pero no puede repetir lo que hizo con Star Wars The Force Awakens. Eso no se limita a arrimar con la trilogía original de Star Wars. Arrimar. A copiar. Sino que quizás lo sea para más para su estilo de cine misterioso y hacer que el público haga preguntas sin tener respuestas. A ver, me sorprende que escriban este tipo de artículos. Claro, si tú no estás metido de lleno en todo esto de Star Wars, si tú no sabes quién es JJ J. Abrams, si tú no sabes qué es lo que ha pasado con la trilogía de secuela, vamos que eres un lector casual, ¿no? Eh, probablemente no te suene como me está sonando a mí. Están admitiendo que la película de The Force Awakens fue una completa basura. O sea que J.A. Abrams lo que hizo fue establecer misterios, misterios, misterios por todos lados y no resolvió nada. Luego vino Ryan Johnson y lo complicó todo aún más. Porque no resolvió nada y hoy tiene que venir J.A. Abrams nuevamente. A tratar de resolver los misterios que dejó planteados en la 7, pero sin hacer caso a la 8. O sea. ¡Ay, Star Wars! Star Wars. Pasamos de tener algo tan hermoso, desarrollado como mitología moderna, a tener este desastre. Vamos a ver qué más dice. Abrams reveló su enfoque de narración en lo, de cuentos en un TED Talk. Sí, lo vi el TED Talk de Jay Abrams en el 2007, que tampoco es nada espectacular. Eh, al presentar a las audiencias una caja comprada en una tienda de magia, dijo que se inspira en la caja misteriosa. Así ya lo sabemos. Eh, la comercialización de Star Wars The Force Awakens se dio poco y los actores juraron guardar el secreto. Eh, primera orden: eh, The Force Awakens, la caja misteriosa. Esta fue la primera trilogía, pero lo más importante la responsabilidad aquí de volver. De, 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 fue la de devolver a Star Wars. Eh, como está traducido, por ratos pierde el sentido esto. A ver, no, hoy nos está recapitulando todo y... Uh, 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 uh. A ver, aquí habla de Ryan Johnson. <laughs> Quiero ver qué dice Ryan Johnson. Ryan Johnson entró en Star Wars The Last Jedi dotado de nuevos personajes, pero también muchas preguntas que los fanáticos querían responder. Luke, Kylo Ren y Snow tenían que ser jugadores importantes en The Last Jedi, pero The Force Awakens había ocultado gran parte de su historia, que sería imposible responder todo. Abrams había lanzado un montón de ideas a la galaxia. Johnson tuvo que abrir todas las cajas, revisar el contenido y averiguar qué era lo que realmente valía la pena conservar para su película. Eh, vamos a ver, pasemos a la siguiente página, porque son un montón de páginas que escriben esto, te cuando se pasaron las riendas de Abrams a Johnson, este último simplemente se le entregó un montón de cajas. Podría haber contenido grandes juguetes diseñados para ayudar a capturar la imaginación. Podrían ser simplemente eh, podrían tener simplemente serpientes contenidas. Y estas analogías a qué vienen, o sea. Johnson no quería jugar al juego de las cajas misteriosas, así que rompió las cajas. <laughs> creer. Dice, Johnson no quería jugar al juego de las cajas de las misteriosas cajas, así que rompió las cajas. Rompió las cajas ah, y contó su propia historia. El líder supremo Snoke no era Dark Plagueis, él no era realmente importante en absoluto. Johnson reconoció que lo que más importaba era su conexión con Kylo Ren menos el papel que desempeñaba eh, que ya están contando todo lo que dijo Rick Johnson. Del mismo modo, Rey podría haber sido una Skywalker o una Kenobi o incluso un Palpatine, pero eso hubiera sido otro poderoso usuario de la Fuerza de un público de linaje que había visto mucho, así que Johnson no hizo nada de eso, ¿verdad? Ah. A ver, bueno ya <laughs> siguen hablando de esto. Ah, aquí dice algo, un momento, no es bueno entonces que Abrams recurra a su muleta de narración favorita, o sea, que no haga lo de los misterios, verdad, él no puede simplemente ofrecer un nuevo montón de preguntas, él necesita dar respuestas, por supuesto, es la última película, necesita responder todo ya. Él necesita tener una verdadera resolución y conclusión. En Star Wars episodio 9, él necesita elegir el conocimiento. Abrams finalmente debe abrir las cajas misteriosas para que la saga central de Star Wars finalice con éxito. Este artículo, como otros, deja entrever el desastre que va a ser el episodio 9. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque estos tontos no se pusieron de acuerdo en una línea principal, no se, dieron, no se pusieron de acuerdo en contar una historia. No solo que le dieran una patada a George, no, han improvisado de una manera. Y eso en Star Wars no se podría hacer, se puede hacer en Marvel. Y quisieron marvelizar Star Wars, y ahí cometieron un grave error. Porque en Marvel sí se puede hacer eso, o sea, se puede ir inventando sobre la marcha. Ya lo hemos visto, ¿verdad? Que eso es lo que están haciendo, lo que acaban de hacer con la capitana Marvel, pero esta vez no les salió bien. A ver, eh, es increíble. Hoy tú lees los artículos y básicamente la prensa nos da la razón de cosas que decíamos desde hace cuánto tiempo ya? ¿Un año y medio? Diciendo lo mismo. Pero hoy ya lo admiten, hoy ya lo dicen ellos claramente. Y eh, esto básicamente es una confesión. Esto es una confesión de que el episodio 9 está en serios problemas. Por la forma diferente en la que tuvieron de plantear las historias, las situaciones. Vamos, el hilo conductor de la narración. La, muy, eh, la, la forma muy diferente en la que tienen de operar tanto Ryan Johnson como JJ J. Abrams. Y ambos no se comunicaron en lo más mínimo. Entonces esto es como que le digas a... No sé, como cuando hacíamos esos, esas historias en los colegios. O, o no sé si alguna vez lo hicieron con ustedes. O sea, que alguien contaba una historia, el otro tenía que seguirla y el otro tenía que seguirla. Pues haz de cuenta y caso que sin haberle escuchado, el otro lo hacía. <laughs> Entonces es un solo desastre. Por eso es que esta trilogía de secuela, lo mejor que puede pasar... Es que termine cuanto antes... Para ver finalmente la destrucción de Star Wars y podamos pasar a otra cosa, vamos a pasar a las series, ¿verdad? En Disney Plus, eso es lo que va a quedar de Star Wars y tal vez una que otra, eh, ¿qué sé yo? Caricatura, pero dudo mucho que volvamos a ver en mucho tiempo, en muchísimo tiempo, una película de Star Wars. A ver, pasemos a la siguiente. <laughs> Me he divertido mucho con esta nota. Y en Eurogamer. Esta está muy interesante. Star Wars Episodio 1, la nueva versión de Racer, de Star Wars Racer, Episodio 1. Para fanáticos, es una oleada de nostalgia aumentada. Escrita por una tal Emma Kent. <laughs> Dice: Aunque es probable que esto gane la competencia para obtener la carta de Cese y el desistimiento más rápido de la historia. Alguien ha logrado rehacer el Star Wars Episodio 1, Racer en Unreal Engine 4. Nuevamente, los fans, ¿verdad? Y esta vez los fans que tienen habilidades en programación de videojuegos al rescate. No tardará mucho en que se lo. Pues se lo bloqueen, que, que le manden una carta diciendo que ya no lo. Eh, que ya no lo esté eh, publicitando, ofertando, ¿no? Ah, los de Lucas, eh, LucasArts, LucasArts ya no existe este. <laughs> los de los de Disney. A ver. Dice, hecho por Rob Jean y recientemente publicado por el youtuber Blue Drake 42, el juego para fanáticos de Star Wars Episodio... One Racer es un remake fiel pero actualizado de 19, del de 1999. Cuenta con una función de impulso, perspectivas en tercera y primera persona, algunas físicas mejoradas e incluso puede activar eh, enemigos de la inteligencia artificial. Y aquí nos ponen más o menos. Eh, dice, aunque el enlace de descarga original de Google Drive para la demo parece haber sido abrumado por la demanda, o sea que ya capaz no lo puedes descargar. Hay algunos espejos flotando en Internet. Proceda con precaución. O sea que hay, hay posibilidades de aún bajarlo. Eh, consíganselo. Vamos a ver qué tal está. Eh, en primer lugar, si logras poner sus garras en esto, recomiendo usar un controlador. Las ataduras de las teclas se necesitan. C, Z, D y Q para el movimiento y la dirección. O sea, es mejor con un control. Por lo menos lo dice esta chica. No. Vamos a ver. Usando una PC promedio tuve algunos problemas de FPS, pero el jugar en la configuración media o baja todavía es una experiencia decente. Sin embargo, la sección de la cueva rutinariamente acumuló. Eh, o sea, caen los fotogramas en alguna parte si tu PC no es muy poderosa. Vamos, es que está usando Unreal Engine 4. Eh, la inteligencia artificial, bueno, aquí está. Oh, mira, 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 mira cómo se mira. Oh. Qué barbaridad, mejor que lo que está haciendo. ¡Yey! ¿Por qué no hacen estas cosas? ¿Por qué no escuchan a los fans? Es tan simple como eso. Escuchen a los fans y deberían de apoyar a estos tipos. Eh, no sé, contratarlos. Alguna forma tiene que haber, ¿no? De que, eh, pues, Lucasfilm, Disney, apoyen a toda esta gente que lo único que hace es revivir, en este caso, un videojuego de 1999. Darle nueva vida, actualizándole las gráficas, usando su talento. O sea, ay, es que ese es el problema con las megacorporaciones y sobre todo con las personas que trabajan ahí. No tienen visión. No tienen visión. Yo ya estaría llamando por teléfono a este chico, ay, hey, mira, eh, me ha gustado lo que has hecho con ese videojuego. ¿Sabes qué? Te vamos a pagar por él. Te vamos a pagar por él. Y lo subes a Steam o a donde sea y lo empiezas a distribuir, pero es que no se necesita mucho. Ay, en fin. Vamos a ver el, el video. Y con eso vamos a terminar este este eh, video. <laughs> vamos a ver qué tal está. Mira, mira, mira. Tiene para seleccionar. Gay star Game. ¡Wow! Se mira fabuloso. Sí, definitivamente se ha hecho un gran trabajo este chico. O sea, bueno, le digo chico y probablemente sea un hombre, pero no sé por qué me lo imagina como un chico. Este sujeto ha hecho un extraordinario trabajo. Parece profesional. No, no tengo palabras, o sea, eh, a mí me encanta este videojuego, lo tengo para Nintendo 64. Y ha utilizado los mismos audios del videojuego original. No, realmente es impresionante lo que ha hecho este sujeto. ¿Cómo se llamaba? Merece todo el crédito del mundo. Hecho por Rob Jean y reciente publicado por el youtuber Blue Drake42. Eh, pues ya lo saben. Hay una versión de Star Wars Episode One Racer. Eh, que pues que ha sido re, remasterizada, sería, ¿no? ¿Remasterizada? Sí, porque no es un remake. Oye, podemos hablar de un remake. No, es un remake, es un remake, no es una remaster, es un remake. Lo ha hecho todo de cero prácticamente. Eh, así que anda por ahí en internet, búsquenlo, tal vez alguien lo encuentra y lo prueba. Yo no creo poderlo hacer porque mi computadora, eh, mi, mi PC, sobre todo para juegos retro, o sea, no creo que el Unreal Engine 4 vaya a correr muy bien. Pero bueno. Eso es todo, pónganme lo que piensan en los comentarios y será hasta la próxima.